celebrando el 203º año del Día de la Independencia del Perú, todos están felices y alegres. Se organizó un concierto especial. La música es el lenguaje de Los Ángeles. Es la palabra dicha por el reconocido historiador y crítico Thomas Carlyle. El día de hoy, en el Teatro Segura, en Lima, Perú, se está realizando un evento especial para el intercambio cultural entre Corea y Perú, a través de melodías clásicas tan hermosas como un ángel. La Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial, que celebra el 60º aniversario de su establecimiento, realizó un concierto de esperanza para celebrar el 203º año del Día de la Independencia del Perú. Numerosas personas de todos los sectores sociales del Perú visitaron la sala de conciertos. Es maravilloso que hayan organizado un concierto en el día del aniversario de nuestra independencia del Perú. Definitivamente ha sido un honor compartir en este evento y más aún en la celebración de nuestra independencia del Perú, celebrando un año más en este. Desde el Consejo Nacional de Educación saludamos y felicitamos a la Iglesia de Dios por estos 60 años de vida institucional. Ciertamente quedamos muy impresionados e impactados por la labor que vienen haciendo, no solamente en el Perú, sino a nivel global. Y el día de hoy estoy muy agradecida por la invitación en este gran evento de aniversario de la Iglesia de Dios. Por supuesto, bueno, mi agradecimiento primeramente por esta invitación y por este evento importante celebrando estos 60 años de trabajo, de participación, no solamente en nuestro país, en todo el mundo. Presentaré al representante de la Iglesia de Dios, el primer pastor Kim Yu-chol, quien nos visita desde Corea del Sur. Saldrá y dará unas palabras de apertura para dar inicio a esta ceremonia. 하나님의 교회 설립 60주년과 페루 독립 203주년을 맞이하여 이곳 페루에서 희망의 콘서트를 개최할 수 있도록 허락해 주신 엘로힘 하나님께 무한한 감사와 영광을 돌립니다. 1964년 재림 그리스도 안상님께서 설립하신 우리 하나님의 교회는 지난 60여 년 동안 종교 암흑 시대에 사라져버린 새 언약의 진리를 복구하였습니다. 그리고 구원의 요체가 되는 어머니 하나님의 진리를 많은 도전과 시련을 이겨내며 전파하였습니다. 오늘의 희망 콘서트는 하나님의 교회 설립 60주년과 페루 독립 203주년이라는 역사적인 순간을 함께 기념하며 또 더 나은 미래를 향한 희망과 결의를 다지는 자리입니다. 앞으로도 하나님의 교회는 아버지 하나님과 어머니 하나님의 가르침을 따라 페루와 한국을 비롯한 전 세계 이웃들과 함께 사랑과 희망을 나누는 일에 최선을 다할 것입니다. Primer pastor de la Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial, Yu-chol Kim, y a todos quienes se han hecho presente para poder compartir y llenar nuestro corazón, el alma de Dios Padre y Dios Madre por estar aquí juntos nosotros. Quiero felicitarles por ese gran ejemplo que nos dan. No solo llevan la obra de Dios y de nuestra madre Omoni, que aprendí también hoy día este término, en la palabra, sino también
lo llevan en la acción. Y efectivamente el mundo tendría menos problemas si todos nosotros nos unimos y empezamos a desarrollar estas obras de acción a favor de nuestros hermanos. Quiero felicitar a la Iglesia de Dios por este evento tan importante, por tener su 60º aniversario, por todo el bien que hacen a la humanidad, por los 3,5 millones de seguidores firmes y por los millones de habitantes que en el Perú siguen a la Iglesia de Dios Padre y Dios Madre. Un lugar para fortalecer la amistad entre los dos países. El grupo de jóvenes universitarios voluntarios de la Iglesia de Dios, ACES, el grupo de jóvenes trabajadores voluntarios ACES WOW y el grupo de estudiantes voluntarios ACES STAR recibieron el reconocimiento. Después de la primera parte del evento, se presentaron melodías de música clásica. Espera.
que sigo viviendo contigo, Perú. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo, Perú. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo, Perú. Fuertes aplausos, por favor. Mi impresión del espectáculo fue maravillosa. La orquesta de la Iglesia de Dios en el concierto de hoy de La Esperanza. La independencia, los 203 años, en realidad significa el tiempo que estamos libres, el tiempo que somos responsables y hemos hecho buenas cosas y otras no tan buenas, pero tenemos esperanza. Y ese ha sido el mensaje que recogemos del día de hoy, del concierto tan brillante, hermoso, que hemos escuchado. Hermoso, la verdad, y es necesario venir a este tipo de eventos porque te alimentan el alma, ¿no? Te alimentan el alma por tan bellos sonidos, ¿no? Por la música, y la verdad que dentro de todo el concierto, todo el repertorio, escuchar el himno nacional, el Contigo Perú, para nosotros nos llena, nos motiva y nos anima a seguir trabajando, ¿no? Seguir trabajando por toda la población. Me siento muy emocionada. Esta noche del concierto ha sido una mezcla de sentimientos al ver a la orquesta, todo su desprendimiento. Muy, muy complacida con todo lo que he visto. Muchas felicidades a la Iglesia Misionera de Dios, que hacen una gran labor, cultivar la palabra de Dios. Muy emotivo, y cómo no, con Contigo Perú. Y quiero expresar también que se me cayeron las lágrimas al escuchar la ternura con el que cantaron esta canción que tanto amamos en el Perú. También quisiera expresar mi saludo a la Iglesia Misionera. Ese concierto ha significado, ha llenado mi corazón de esperanza, ¿no? Estamos muy agradecidos por la actuación en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, además también por todo el voluntariado y todo lo que hace en el país en atención a las emergencias. La razón por la que el Perú fue liberado de la opresión y de la esclavitud de largo tiempo fue porque no perdió la esperanza y esperó ansiosamente el Día de la Libertad. En ese sentido, para el Perú, hoy, el concierto de esperanza realizado por la Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial, es muy importante y significativo. Apoyamos la hermosa intercomunicación entre la Iglesia de Dios y el Perú.